patrocinador del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Me tomo la temperatura, a 2 metros de distancia, la jugada está segura. Lavo los accesorios deportivos que me pongo. Vamos a hacer ejercicio, vamos a cuidarnos todos. Juega ganador y no hagas bola afuera, porque si te proteges el COVID no se pega. En la cancha, en el cuadro, calentando, entrenando, sigo el protocolo de bioseguridad. Un mensaje de siempre tus implementos personales deportivos. Después de tu rutina, separa la ropa usada y desinféctate antes de entrar a casa. Juega ganador, protégete. Un mensaje del Gobierno Nacional. Sácala del estadio con Betcris, patrocinador oficial del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Regístrate ingresando el código BASEBTY y recibe 100% de bono en tus 3 primeros depósitos. Jugar responsablemente también es parte del juego. Muy buenas tardes a todos los medios presentes. En la tarde de hoy contamos con la presencia en la mesa principal con el director Aures de León, como también de Abdiel Mendoza y de Alvin Pérez. Me dirijo directamente al director. El significado de esta victoria ante un equipo de Panamá Metro que se mantiene en la posición más alta. Bueno, sí, gracias por la oportunidad que me brindas, ¿no? Bueno, contento con la victoria que sacamos hoy. Una victoria sufrida ya hasta lo último, ya que vieron que quedó partido 4-3. Pero bueno, el equipo no se dio por vencido. Nosotros hicimos las carreras necesarias también para ganar el encuentro. Ahí tuvo el batazo de Alvin Pérez también. La labor que hizo Adiel Mendoza, excelente labor, 3 salidas que ha tenido muy buenas. Y bueno, el equipo está peleando, estamos peleando, vamos por el próximo partido ahora a las 8. Eso es lo que tenemos que buscar, juego por juego, de estar metiendo nosotros en la clasificación. Un trabajo excepcional por parte de Adiel. Tus expectativas de este partido, donde solamente permitiste un hit en 4 episodios, un tercio, ante la novena de Panamá Metro, teniendo en cuenta pues, que es un equipo que batea de manera oportuna. Sí, bueno, gracias por la entrevista. Sí, sí, es un equipo que batea, que mueve bien los jugadores, corren y tenía que estar por arriba siempre, como me lo dijo el manager, siempre atacando el primer picheo para sacar el primer out. Y bueno, eso fue lo que vine a hacer. En mi primer inning vine un poco descontrolado, pero pude hacer mi ajuste en mi segundo inning y pude ayudar al equipo a sacar la victoria, ¿no? Que era muy importante. Alvin, conectaste un home run impulsador de 2 carreras. Impresiones del partido ante la novena de Panamá. Sí, buenas tardes. Contento primero por la victoria, es muy importante para nosotros. El equipo, el manager Aude espera mucho de mí, lo he demostrado en esta trayectoria que he tenido en el equipo de Herrera y me seguí enfocando en lo que era hacer buenos contactos. Gracias. Si tenemos alguna pregunta de los medios de la prensa deportiva, les damos la oportunidad. Buenas tardes, adelante. Ahora sí. Buenas tardes. Adelante. Para Abdiel. Abdiel, es sorprendente lo que has podido lograr esta temporada. Habla un poco de
cómo te preparaste, ¿no? Para un torneo que es muy complicado para un joven como tú. Bueno, sí, bueno, desde que he llegado aquí a Panamá, estaba afuera con mi equipo, no sé, con mi organización, ellos me dejaron un plan, ¿no? Seguir trabajando fuerte, fuerte, y eso es lo que vengo haciendo, vengo, vengo en los juegos de práctica, ¿no? Vine haciendo un buen trabajo, atacando siempre la zona, y eso es lo que me hace grande, ¿no? Venir siempre a atacar la zona primero y sacar los sábados, eso es lo más importante que y ayudar al equipo a ganar. ¿Alguna otra pregunta de los medios? Si no Audes. Adelante. Sí, Audes. Una victoria nuevamente sufrida, ¿no? Ante un rival bastante directo como es Panamá Metro. Habla un poco de cómo viviste ese último episodio. Así mismo, Yacirca, gracias por la oportunidad que me brinda. Bueno, sí, se nos complicó el partido ahí. Pedro vino en el sexto episodio a hacer su trabajo. La idea de nosotros no era utilizar tampoco a Manny, ¿no? Porque sabemos que es un doble juego, pero bueno, Pedro se nos complicó ahí. Panamá Metro se nos vino encima en ese episodio. Manny pudo sacar el episodio como era, pero bueno, ahí nos preocupamos ya que la situación no es buena. Cuando está ganando un 4-0, tener un piche que tire tanta bola no es bueno. Para nosotros es cuando tú estás en el marcador arriba, tú tienes que traer lanzadores que estén completamente en la zona, encima de los bateadores. Así que eso fue lo que hicimos rápido. Traímos a Manny, cuando ya Pedro volvió, traímos a Manny porque sabemos que Manny está encima de los bateadores y pudimos sacar ese último AO y conseguir ese AO 27 para conseguir un buen triunfo para el equipo. Por allí, ¿no crees que dejaste mucho tiempo a Pedro? Bueno, mira, nosotros lo que pasa es que Pedro pertenece a los Nacionales de Washington y nosotros tenemos un plan con él. El plan de ellos es que si Pedro ya me tira, yo lo pierdo por 3 días, aunque solamente haga 12, 14 lanzamientos. Sí, la situación se nos preocupó un poquito, pero nosotros sabemos que Pedro tiene la capacidad de sacar el episodio. Pero bueno, así es esto, tenemos que seguir para adelante y quizás nosotros dimos un poquito más de chance a Pedro por la situación que él está, para que no se nos fuera a los 3 días, utilizarlo un poquito más. Pero bueno, se nos complicó en ese séptimo episodio y Manny pudo sacar el episodio. ¿Alguna otra pregunta de la prensa? Si no es así, entonces le damos las gracias a la prensa deportiva que estuvo presente dentro de la conferencia y al equipo de Herrera por contar con ustedes y su presencia. Felicidades, chicos, por la victoria del día de hoy ante un equipo bastante difícil y felicidades. Gracias a ti.